velocidad para la última lucha. ¿Y sabes por qué vinimos rápido? Porque nos fuimos y volvimos en las bicicletas de lucha extrema, las más rápidas del mercado, las que tienen llantas de acción de aluminio, haciendo la toma con frenos y break. Vamos desde ir en el muro de Facebook de lucha extrema. Mira qué bicis, está la lucha mezclada de bazooka, venida de tu personaje favorito. Reitero, en el muro de lucha extrema, las mejores bicis. Y ahora sí, es el momento. Él dijo que hace un desafío abierto por el campeonato. El que se sienta capacitado a retarlo, que suba al ring. Señoras y señores, aquí está el campeón de lucha extrema, Equalizer. Al microestadio sudamericano, el tenebroso Equalizer, campeón argentino de lucha extrema. Un luchador con una fuerza descomunal, ya lo ha demostrado en reiteradas oportunidades. Invade la oscuridad al microestadio sudamericano por la presencia de Equalizer. Reitero, lanzó un desafío abierto por el campeonato. El que se sienta capacitado de retarlo, que se presente en el ring. Ahí está el campeón de lucha extrema, Equalizer, ingresando por arriba de la tercera soga, como es habitual, portando el cinturón en su hombro. Y desafiando y mirando al público, Equalizer, como es habitual, Rodrigo García Rosendi, ya está sobre el cuadrilátero. Va tomando posición Equalizer. Muestra el cinturón de campeón argentino. Y veremos a partir de este momento quién es el luchador que desafiará al campeón de lucha extrema y se presentará en el microestadio sudamericano en busca del título de campeón argentino. Comienza la cuenta regresiva para saber quién enfrenta a Equalizer, el campeón de lucha extrema. Al parecer nadie quiere enfrentar a Equalizer. La gente pide al bombero. Recordemos que ya tuvo un enfrentamiento el bombero con Equalizer, que quedó sin decisión. ¡Oh, bueno! ¡Ruby se quiere enfrentar a Equalizer por el campeonato! ¡Aquí está Ruby Tate! ¡El rey de la selfie! Yo me pregunto, ¿está realmente capacitado Rubinstein para enfrentar a Equalizer? Perdón, reformulo la pregunta. ¿Está capacitado Rubinstein para subir al ring directamente? Bueno, veremos qué sucede. Ya le digo lo que sucede.
Es fácil la ecuación. Aprovecha Rubinstein. Filma, se saca una selfie, no sé lo que hace. Rubinstein, ¿sabe lo que hace? ¿Siente lo que hace? No. Me quedó claro. Muy bien, vamos entonces a este desafío por campeonato. Rodrigo García Rosendi, haga lo que tiene que hacer, exhibir el título. Pelea por campeonato, Equalizer. Ahí tiene, Robite. ¿Quería campeonato? Ahí tiene, se enojó Equalizer. Ahora sí hay lucha. Y ya les voy adelantando cómo va a ser esta lucha. Golpea Equalizer, cae Rubinstein, golpea Equalizer, cae Rubinstein. Y así me la voy a pasar hasta que gane Equalizer. Si no tiene chance Rubinstein, ¿qué va a hacer? ¡Vamos, Rubin! ¡Vamos, Rubin! ¡Vamos, Rubin! Golpea la pierna Equalizer, sufre Rubinstein. La cabeza en el esquinero, diría Alejandro Fabri, para la estadística, otra victoria de Equalizer. Hay que decir de Rubinstein que me gusta más la calza roja que la que tenía anteriormente. ¡Esquivó! ¡Qué ses! ¡Por Dios! ¿No tenemos un canje con alguna óptica, algo? Porque me hace doler los ojos, Rubinstein. ¡Pero corre cansado! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos, Rubin! ¡Vamos, Rubinstein! ¡Haga algo digno! ¡Vamos, Rubin! ¡Vamos, Rubin! ¡Y el público alienta a Rubinstein! ¡Vamos, Rubin! ¡Vele, Rubinstein! ¡Vamos, Rubin! ¡Vamos! ¡Bien, esquivo, Rubinstein! Lo respeta Equalizer. Me parece que lo está haciendo enojar. Se está enojando Equalizer, lo mira Rubinstein, Rubinstein no sabe qué hacer. A ver, Rubinstein, si todos sabemos que Equalizer tiene una fuerza descomunal y usted quiere entrar en lucha, señor, por favor, piense. Ahí está, buen movimiento de Rubinstein, cierra la cintura de Equalizer, Alejandro golpea la espalda con el antebrazo. Se arrodilla Equalizer, repite golpe Rubinstein. ¿Quién la Equalizer? ¡Bien! Y lo tira Rubinstein. No puede ser, Rubinstein. ¿Y qué quiere? Si usted gana, es como ganar al cero en la ruleta. Imposible. ¡Ahí está! Lindo movimiento de Rubinstein. Fue de soga a soga, un tackle poco ortodoxo, pero efectivo. Y se levanta otra vez Equalizer. ¡Vamos, Rubin! ¡Vamos, Rubin! Para mí Equalizer se está dejando pegar. ¿Qué quiere que le diga? ¡Oh! Señores, aprieten. Numeral volvió el rey del boche y ahí está Rubinstein. Lo levanta Equalizer, suplex y cae Rubinstein. Uno, cuente. Levanta uno de sus homóplatos. Rubinstein sigue con vida inexplicablemente. Golpea Equalizer. Sigue el monólogo. ¡No se escucha, Equalizer! Equalizer dominando la lucha. De soga a soga, Rubinstein. El tope de Equalizer y ahí cae Rubinstein. ¡Vamos, Rubin! ¡Ahí va la garra! Termine con esto, Equalizer. Así nos vamos a casa, por favor. Let's go, let's go.
Ahí está la garra de Equalizer potente, comienza a mermar la fuerza de Rubinstein. Tiene fuerza. Lo saca contra la soga y otra vez vuelve la garra. Prepara el final al piso Rubinstein. Y ahora sí, solo lo tiene que tapar. Vamos al final del programa y todos contentos. Sigue campeón Equalizer, señor. ¡Vamos, Rubin! ¡Quiere seguir castigando a Equalizer! ¡Vamos, Rubin! ¡Presiona el cráneo! ¡Le exprime el cerebro! Por ahí se acuerda de cómo es esto de la lucha, exprimiéndole el cerebro. Y ahí sí, va a caer Rubinstein. Yo le sacaría una selfie ahora. ¡Busca la soga! Y el reglamento bien aplicado ahora por Rodrigo García Rosendi. Dice que Equalizer se tiene que alejar. ¡Vamos, Rubin! ¡Monólogo de Equalizer! ¡Vamos, Rubin! ¡Vamos, Rubin! ¡A la esquina! ¡No! ¡El conocido brazo de oso! ¡Lo va a aniquilar! ¡Que lo aparta! ¡Contra el esquinero! ¡Vamos, no reacciona Rubinstein como en toda la pelea! ¡Vamos, Rubin! ¡Vamos, Rubin! ¡Dale! ¡Vamos, Rubin! ¡Va a preparar el final Equalizer! ¡Uno! ¡Ahí aparece el bombero! ¡Aparece el bombero! ¡Aparece el bombero! ¿Qué hace Yango? Interrumpe la lucha, dice que no Rodrigo García Rosendi. No tenemos decisión ahora. Se baja el árbitro, guillotina, codazo. No castiga el Equalizer. Uno, dos, saca. Equalizer y viene a buscar revancha el bombero. Recordemos que tuvo un combate con Equalizer el bombero y quedó sin decisión. ¡Uno! ¡Sale Rubinstein y con ayuda puede ganar Rubinstein! ¡No lo puedo creer! ¡Opa! Y ahora se quemaron los papeles. ¡Doble garra para el bombero y para Rubinstein! ¡Los dos al piso! ¡Demostrando su poderío de comunal Equalizer! Y este combate no tiene decisión. Interrupción del bombero. Rubinstein se puede quedar ahí a vivir. Dice Equalizer, esto ya está. Los dos han quedado aniquilados por el campeón de lucha extrema. Quería revancha el bombero. Vino a interrumpir y cobró de lo lindo. Y esta es la imagen, señores. Equalizer se va con su título a casa. Lo señala al bombero. Y me parece que en la próxima fecha o en la siguiente vamos a tener una nueva lucha de campeonato entre Sango el bombero y Equalizer. Ahí está la imagen. Se va el campeón. Y Rubinstein. Usted es un genio, Rubinstein. Es el Pepe Biondi de la lucha. Nos hace reír y llorar al mismo tiempo. ¡Hasta el próximo domingo! ¡A las 14 de la pantalla de QM, la hora de la lucha! ¡Esto fue Lucha Extrema! Argentina.